Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias, muy buenos días. Qué bueno encontrarme con ustedes en este lunes iniciando la semana laboral. Y el patrón meteorológico sigue siendo de ese viento del este, por eso algunas lluvias matutinas en esa zona de Bonao, La Vega, sectores de la Cordillera Central. Y sigue ese potente anticiclón dominando todo lo que es el Caribe Central el centro de este potente anticiclón en el Atlántico y desde ahí mantiene ese flujo de viento del este-noreste, algo un poquito más fresca las temperaturas y también cargando de humedad lo que es nuestro territorio. Hoy la máxima podrán estar llegando hasta los 30-31 grados Celsius y en promedio se mantendrán hasta 29 grados Celsius. La energía disponible para que se puedan generar lluvias sigue siendo deficitaria, muy limitada en el día de hoy, pero... Con todas estas condiciones, además en altura, habrá cierta perturbación de los vientos que estará inestabilizando algo las la, la capas bajas de la atmósfera. Y por eso en el día de hoy algunos modelos muestran condiciones de algunos chubascos hacia el centro del país, el nordeste, el este del territorio nacional. Prácticamente del centro hacia el este se estará nublando y generándose algunas lluvias, sobre todo en esa parte de La Vega, Monseñor Noel también sobre Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís y otros sectores del este del país. Ese potente anticiclón va a limitar que ese sistema frontal que se observa sobre, la, sobre la Florida no llegue a la República Dominicana en los próximos días. Así que lo que va a predominar es ese viento del este, que sobre todo en hora de la noche, cuando se enfríe la, la atmósfera, van a generarse esas precipitaciones como estará sucediendo en el día de hoy en algunos sectores del este, nordeste y también del litoral costero del Caribe. Aquí en la capital, el ambiente meteorológico se va a presentar una mañana soleada, escasas lluvias y en la tarde se esperan algunos chubascos, sobre todo hacia la parte de Pedro Brán, sector de Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte. Vamos a, a seguir ahorrando el agua. Hay que cuidarse del COVID-19. Las estadísticas no, siguen siendo no muy halagüeñas. Recordarle que estas y otras informaciones, están disponibles en mis redes sociales.